Crash Bandicoot 4 es un juego de plataformas 3D que toma como base la misma fórmula que vimos en Crash Bandicoot Insane Trilogy, proponiéndonos superar una serie de niveles lineales repletos de obstáculos, trampas, enemigos, cajas, goombas y muchos saltos. La sensación de estar ante esa secuela que llevábamos tantos años esperando es total desde el primer instante en el que nos ponemos a los mandos, ya que se mantienen los mismos controles, movimientos y acciones que todos dominamos en la trilogía original, como el doble salto, el remolino para atacar o el deslizamiento por el suelo. Una cosa que nos ha sorprendido para bien es lo muchísimo que se ha pulido la jugabilidad del título, algo que se nota especialmente en las físicas del personaje y en su respuesta a los mandos, la cual es prácticamente perfecta. Con esto se ha conseguido una precisión en los mandos muy superior a cualquier título anterior de este alocado marsupial, lo que se traduce en que el simple hecho de moverse y saltar por los escenarios sea una experiencia muy divertida y gratificante. Por otra parte, también tenemos que decir que nos ha gustado muchísimo el diseño de las fases que hemos tenido la oportunidad de probar, centradas por completo en el plataformeo puro y duro. Es un juego que requiere saber jugar y que castiga los errores, y sus fases están repletas de fosos, superficies móviles o poco estables, trampas mortales a cada paso, tramos estrechísimos que apenas nos dan margen de maniobra y enemigos situados con muy mala idea. Además, el equipo de desarrollo ha sabido imprimirles mucho ritmo y crear un flow fantástico a la hora de avanzar por ellas, favoreciendo que siempre estemos moviéndonos, saltando, girando y poniendo en práctica todo lo aprendido para sobrevivir a los innumerables retos que nos encontraremos. En este sentido, también nos ha encantado lo variadas que son las pantallas, ya que siempre están experimentando con nuevas ideas y tipos de desafíos para sorprendernos y que no nos acomodemos, algo para lo cual se ha recurrido a algunos trucos ya vistos en la serie, como su particular tendencia de usar diferentes planos de cámara para crear secciones en las que avanzamos hacia el fondo, hacia la pantalla o de forma lateral, como si de un juego de plataformas 2D se tratase. A todo lo que hemos comentado hasta ahora, tenemos que sumarle la inclusión de la gran novedad de esta entrega, las máscaras cuánticas, unos artefactos que nos darán una serie de poderes en momentos muy concretos de cada pantalla. En total, habrá 4 máscaras, aunque en esta demo solo hemos podido probar 2 de ellas, la temporal y la de fase. Con la primera adquiríamos la habilidad de ralentizar el paso del tiempo, algo que tenía multitud de aplicaciones, como parar la rápida caída de objetos que podíamos usar como plataformas improvisadas, o permitirnos correr por las cajas de nitro antes de que éstas explotasen. Por lo que hemos visto, sus desarrolladores han tenido muy buenas ideas para sacarle partido a este poder y, sin ser nada especialmente original, se han creado secciones muy chulas, interesantes y variadas en las que, además de reflejos y habilidad, también necesitaremos pensar un poco, especialmente si pretendemos hacernos con todas las cajas y secretos. Por otro lado, la máscara de fase nos permitirá cambiar la dimensión física en la que se encuentra Crash, algo que en lo jugable se traduce en que con tan solo pulsar un botón cambiaremos los elementos del escenario que podemos tocar o no, lo que se extiende a los coleccionables y los obstáculos que se interpongan en nuestro camino. Como veis, son poderes que ya hemos visto en muchos otros juegos de plataformas, pero que se integran a las mil maravillas en la fórmula clásica de la saga y que han permitido a Toys for Bob crear niveles muy variados e ingeniosos. Pero no os penséis que las novedades acaban aquí, ya que ahora también disfrutaremos de una serie de fases secretas muy llamativas en las que podremos controlar a otros personajes, aunque con un pequeño giro. La idea es que en ellas controlemos a alguno de los villanos en un momento argumental en el que su historia se cruza con la de los marsupiales, por lo que jugaremos ciertos niveles desde otra perspectiva. La cuestión es que estos personajes tienen sus propias habilidades y características que difieren por completo de las de Crash y Coco, así que esta parte de la fase está completamente diseñada para explotar sus peculiaridades. La pantalla que hemos jugado ha sido con el Dr. Neocortex, quien puede transformar a los enemigos en plataformas con un disparo, en plataformas rebotadores con 2, e impulsarse en horizontal para recorrer grandes distancias, aunque a cambio carece de doble salto. Sin embargo, la mayor sorpresa nos la llevamos al llegar a la mitad de fase, instante en el que Cortex se cruza con Crash y pasamos a controlar a este último para jugar una versión alternativa de la segunda parte de una de las pantallas de la historia principal. Eso sí, la dificultad aquí se dispara, aparecen nuevos tipos de cajas mortales, el número de trampas se multiplica y, en general, sufriremos muchísimo más para llegar con vida hasta el final, dejándonos claro que los contenidos opcionales del juego estarán destinados a los jugadores más dedicados y habilidosos. Hablando de dificultad, nos ha encantado comprobar que no se ha rebajado el reto que presentaba la trilogía original, siendo siempre un juego exigente e inclemente con el jugador que nos obligará a ponernos las pilas y a jugar lo mejor posible. Conscientes de esto, y con el fin de reducir frustraciones varias, el equipo ha incluido una nueva modalidad llamada Modo Moderno que elimina de un plumazo las vidas de la partida, por lo que siempre reapareceremos en el último punto de control que hayamos tocado. En cambio, si apostamos por el modo clásico, jugaremos como siempre hemos hecho, con un límite de vidas, y si estas llegan a cero, nos tocará empezar la fase en la que estuviésemos desde el principio.
En lo visual, nos encontramos con un nuevo diseño artístico que, en nuestra opinión, es bastante acertado, ya que es capaz de retener la esencia de los personajes y escenarios al mismo tiempo que les da un ligero toque de frescura y modernidad a su aspecto, sin que por ello desentone con lo visto anteriormente en la serie. Además, el rendimiento es fantástico y las animaciones son una auténtica pasada, dignas de una gran película de animación. Si Crash Bandicoot 4 es capaz de mantener durante toda la aventura el nivel de calidad que hemos visto en esta demo, podemos dar por seguro que se avecina un gran juego a la altura de la leyenda de su protagonista. Una tarea que no era nada sencilla, ya que cuando se intenta continuar una saga tan querida como esta tras tantísimo tiempo, las expectativas siempre son muy altas. Por suerte, en Toys for Bob han sabido entender a la perfección qué es lo que nos gustaba tanto de la trilogía original. Han añadido algunas novedades, han mejorado y pulido lo que menos convencía y han creado un producto divertidísimo que se siente como su auténtico sucesor, ganándose a pulso el 4 de su nombre.